noches, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa del San Lorenzo TV acá por la pantalla de América Sport. ¿Qué semanita tuvimos? Así te le digo, ¿qué semanita tuvimos? Señoras y señores, por favor, ha pasado de todo un poco en el mundo de San Lorenzo y es por eso que en este programa vamos a estar repasando obviamente todo lo que sucedió. Viste que la vida te puede cambiar en un instante. Bueno, la vida de San Lorenzo está cambiando todos los días y todos los días tenemos cosas para contarte, por eso que vamos a estar repasando desde lo que fue la salida de Pedro Trolio por Copa Argentina. También vamos a estar repasando la voz del hincha junto a Chino Capurro, no solamente allá en San Luis, sino también con Platense, en condición de local. El sábado pasado que empatamos 2-2, vamos a estar analizando ese partido, también vamos a estar hablando lo que sucedió después que finalizó el partido, vamos a estar hablando obviamente de la victoria de hoy, señoras y señores, porque San Lorenzo volvió al triunfo después de mucho tiempo. Exactamente, la última victoria fue el 11 de marzo. Hacía 21 años que San Lorenzo no le ganaba a Unión en esa cancha y hoy el Ciclón venció 2-1 y suma 3 puntos que son necesarios. Son necesarios para todo lo que se viene de cara, no solamente en este campeonato, sino también el año que viene. Vamos a estar, justamente tenemos en piso a la gente de hockey sobre patines y también vamos a estar hablando con él. Yo le doy la bienvenida, si usted me permite. ¿Se vino fachero hoy? Sí, se acomoda toda la pechita, sí, porque no estoy sola. Hoy le dije, ¿sabes qué? Vení, contame. ¿Cómo viviste al chino, al chino Capurro? Mi camarón. Feliz cumpleaños. Mi camarón, te iba a decir. No, no, feliz, ¿qué es? No, ¿qué es? Yo sigo de cumpleaños, perdón. Todavía. Feliz cumpleaños. Gracias, amigo. ¿Llegó el regalo? ¿Qué? Llega la semana. Sí, llega la siguiente. Llega el regalo en la semana, porque bueno, ayer, ya que está, fue mi cumpleaños, le agradezco a todos los que me saludaron. Chinito, ¿cómo estamos? Ganó San Lorenzo. Ganó San Lorenzo. Fachero. Mirá cómo me viene hoy. Vos dijiste, la voy a saludar a Lana, voy a poner un saco. Gana, era tu cumpleaños, ganó San Lorenzo. De todo un poco. No festejamos casi nunca. ¿Cómo no me iba a venir de gala prácticamente en el día de hoy? Contanos cómo vos que tuviste la oportunidad de viajar a San Luis. Vamos a meternos en lo que fue la previa del partido. ¿Cómo estaba el ambiente? San Luis realmente fue un viaje, acogedor. La gente de San Lorenzo llegó con mucha ilusión. Hacía mucho que no hacía estos viajes, que por cuestiones obvias no hay público visitante, uno podía disfrutar de lo que es el hincha de San Lorenzo en el interior del país. Sí. Porque hay muchísimas peñas, porque hay muchísimos hinchas, porque hay muchísimos socios. Y reencontrarse con toda esa gente, realmente a uno lo entusiasmaba, lo motivaba, gente de Mendoza, gente de Entre Ríos, gente de Formosa. Lo comentamos, se ve muchísimo el programa en el interior del país. Sí. Así que bueno, muchos saludos para vos, por supuesto, y para todos. A la gente que nos hace el aguante del interior del país. Y eso está buenísimo. Y realmente era un clima en donde uno se empezaba a entusiasmar sabiendo que podía pasar cualquier cosa, porque con San Lorenzo, futbolísticamente, cualquier cosa puede pasar. El resultado no fue el mejor, pero todo lo que tiene que ver con la previa realmente fue fantástico. Estuvimos charlando con los hinchas. Habían llegado más allá de los resultados con un ánimo muy arriba. Ahora vamos a meter, por supuesto, ahí estamos viendo. Ahí están las imágenes del partido. Sí. Después, claramente, que fue bajando el ánimo de acuerdo al resultado. San Lorenzo comenzó ganando. Cerutti, un jugador a destacar porque... Eso te quería decir. Cerutti volvió al nivel de aquel Cerutti cuando vino a San Lorenzo. Totalmente. O sea, de a poco está recuperando ese nivel con el que llegó, ¿no? Este partido fue un gran partido de Cerutti en donde, por una cuestión lógica del resultado, uno después queda secundario. Pero hoy, inclusive, cuando nos metamos en el partido del día de hoy, gran actuación del hombre. Creo que ha encontrado de a poco su nivel. Ahí lo tenemos a estamos viendo la definición de los penales. La pregunta que nos hicimos todos, ¿por qué no estaba Torri, no? ¿Por qué no estaba el Cóndor? Hay que darle la posibilidad a todos. Sí, a todos. Y aparte, Troglio debía cumplir con su palabra, que antes de comenzar el torneo le dijo batalla Copa Argentina y Torri con el campeonato, y así fue. Lamentablemente lo extrañamos, pero todos entendemos que esto pasó claramente por otro lado, por una cuestión anímica y también futbolística, porque San Lorenzo comienza ganando y después lo termina empatando y perdiendo por penales. Exactamente. Chino, contame, no sé si ya tenemos exactamente, Loli me está diciendo, tenemos las voces del hincha, porque a mí me gusta mucho el color, la gente, y justamente vos tuviste la posibilidad de hablar con ellos. ¿La vemos, te parece? Por favor. Thank you.
encontramos en la puerta del hotel. En breve llegan los jugadores de San Lorenzo y estamos con el único hincha presente esperando a los jugadores. El frío, ¿qué hace, amigo? ¿Qué hace acá? Frío. Y acá esperando conocer a Ortigoza y Centurión. Fanática como papá, me imagino. Así es, desde que el nacimiento, desde la cuna hasta el cajón. La alegría de volver a encontrarnos con el fútbol. Lo importante es estar al lado de San Lorenzo de Almagro. Después de perder contra Sarmiento, sí. Ya estaba planteando el viaje para venir hoy. Claro. Ese es el hincha realmente. Pase lo que pase, hay que estar alentando al ciclón. No, es ese hincha que dice, no, perdemos y rompo el carnet. No, hay que bancar a San Lorenzo. Somos cuervos de corazón. Continuamos con los hinchas de San Lorenzo, en este caso con mi prima, que vino acá de Gualeguay, vino con el novio, vino con el amigo, toda la gente de la peña y un poco vemos la bandera. Otra bandera más, Calamuchita en este caso, acá están los chicos de la peña. Lo mejor es que estemos todos locos, todos juntos, que así vamos a sacar a San Lorenzo adelante. Tuvimos la suerte de verlo campeón en Libertadores, estuvimos en ese momento y hoy estamos en la mala, pero estamos presentes, alentando y haciendo fuerza para que cambiemos la historia. Y acá que tenemos la fotito. Partido especial para mí, el 9 de marzo del año pasado falleció mi viejo y es la primera vez que vengo a la cancha de Semier, así que... Pero está acá, tranquilo que está acá. Vamos, ciclón viejo nomás. Vamos, ciclón viejo nomás. Vamos. Vamos a Vamos a la eso. Vamos, ciclón, de la cuna te llevo, dentro de mi corazón. Esto es lo que estabas marcando, Chino. Primero, un beso enorme a tu prima, que te dije. ¿Es tu prima? Sí, es prima. ¿Cómo se llama? Por supuesto. ¿Cómo se llama? Prima. Ah, bueno, le hacemos prima. El Chino tiene muchos familiares, es así. Pero qué linda la previa que se... La previa y el después también del partido. A ver, la bronca de haber quedado afuera de una Copa Argentina, que esa espina que nos quedó de aquel 2012... y después volver a quedar afuera en primera instancia con Racing de Córdoba por penales. Los penales yo siempre digo que es cuestión de suerte, pero me quedo con lo importante. Primero, lo que dijo un señor, perdimos con Sarmiento, yo ya estaba pensando en viajar a San Luis, dejando absolutamente todo de lado. Sí, todo de lado. Si hay algo que no se le puede pedir más al hincha es esto, no, acompañar, alentar. Creo que está prácticamente al margen de todo, porque peores resultados que los que estamos viviendo hasta ahora es imposible. Y siempre están acompañados. ¿Alguna perrita que te haya quedado? No, a ver, del partido hay muchísimas. Hay una arenga importante de Troglio, por ejemplo, en el entretiempo. Sí. En donde cualquier ser humano que practique deporte, yo creo que sale a comerse a cualquier rival. Fuerte, fuerte. Con algunas palabras muy fuertes. Y en el minuto te lo termina empatando Racing de Córdoba. Me parece que estaba todo sentenciado. Pero bueno, hoy ya a esta altura es tiempo pasado. Me hablas de Troglio y sinceramente me da mucha pena la decisión que haya tomado. Obviamente se lo respeta y se le agradece por su paso a San Lorenzo, porque fue uno de los pocos técnicos que quiso venir a nuestro club. Veremos más adelante quién será el encargado de dirigir la primera división. Pero nos metemos justamente lo que decía Pedro Troglio una vez que finalizó el encuentro ante Racing de Córdoba por San Luis, en San Luis. Hoy el sábado eran dos partidos importantes para mí y la manera que te toca quedar afuera hoy. Encima te tocan tomar un par de decisiones que encima salen todavía peor. Así que me parece que lo justo es que no me da como para esperar hasta mayo. Más allá que en mayo había una decisión de rearmar todo. El acuerdo era esperar hasta mayo, pero yo creo como entrenador que lo justo es que no siga. El no ganar genera que vos hoy sos un fenómeno y mañana empezás a deteriorarte cuando las victorias no se dan y terminás que todo lo que haces está mal. Entonces no quiero llegar a eso. Y después de lo de hoy, además como entrenador, tengo que pedirle disculpas a la gente y lo justo es que me vaya a mi casa, que vaya con la familia, que seguramente me está esperando y que me ha bancado, que le quiero agradecer principalmente a mi familia, porque no es bueno estar 2 meses o 3 meses y ganar un solo partido y los que estuvieron siempre, y a la gente de San Lorenzo que me ha apoyado y que me ha dicho siempre aguantar, pero me parece que por respeto a ellos también, después de lo de hoy, lo justo es que uno dé un paso al costado. Pido disculpas a la gente de San Lorenzo, me quedo con esa frase porque mucha gente decía, ¿no?, que lamentaba el hecho de que él se deje de ser técnico, sí, de la decisión que haya tomado. Vos estuviste en la posibilidad justamente de hablar con el hincha en lo que fue el domingo ante Platense, íbamos ganando 2-0 y
cuestiones futbolísticas nos empataron en el segundo tiempo. Pero qué, ahora vamos a estar repasando lo que fue la voz del hincha, que vos te presentas con el pelado que está detrás de cámara. Sí, el pelado está siempre el pelado está siempre, está firme junto al pueblo, seguro. Algunos creen que vive conmigo, ¿no? Pero bueno. ¿Pero qué te decía la gente chino en la previa del partido? No, claramente, a ver, uno ha hecho las previas de todos los partidos del año, inclusive los de estos de San Luis que contábamos, que el hincha quería que Troglio se quede más allá del resultado. A ese nivel es donde te lleva el hincha en cuanto a expectativa y en cuanto a la confianza del equipo, más allá de que los resultados no se den. Y en este caso, lo mismo, quizás esta palabra del día de Platense tiene que ver con otras cosas, porque se empiezan a mezclar lo que tiene que ver con el sentimiento, las ganas de que San Lorenzo gane partidos, también lo político, ya tiene otro sabor, ¿no? De hecho, en gran parte del partido se hizo sentir. Porque no digo que esté cansada, pero sí tiene ganas de expresarse, me parece muy bien. Sí, en eso coincido plenamente. Te hago una pregunta que no sé si te pasó a vos, pero yo tuve esa sensación. Cuando ingresaste a la cancha, ¿notabas, más allá del clima tenso, que era obvio que se iba a pasar, entraste con un... ¿no te dio un sentimiento de tristeza? Sí, sí, pues fue el golpe en la semana fue terrible. Perdiste el técnico, te quedaste afuera de una copa que era prácticamente lo único que estaba jugando y el hincha llegó a expresarse y ya con otro ánimo. Por eso digo que, a ver, cuando uno hace la previa durante el año, pregunta por el resultado del partido. Prácticamente no te lo respondían. Es como que pasaba a segundo plano. Iban a alentar por los colores, más allá de por el equipo y el resultado. Sí. Van porque realmente lo sienten y hay una frase que repiten constantemente los hinchas que es: van a apoyar, por más que San Lorenzo pierda todos los partidos, van a apoyar más allá de todo. Coincido en eso y ahora después, más adelante, voy a estar haciendo lo que es mi opinión al respecto de los hechos que sucedieron justamente el sábado, que no hay que dejarlos de lado porque a mí, como hincha de San Lorenzo, realmente me duele el alma ver todo lo que pasó el sábado. Más dejando de lado los 90 minutos de juego que estuvieron dentro del campo que se jugó el partido, mejor dicho, lo que sucedió después. Pero eso en un instante lo vamos a estar hablando. Vamos de lleno con la voz del hincha que tuvo este señor que tengo acá enfrente de mí, el Chino Capurro. Si tuvieras que elegir un técnico, ¿qué te gusta de lo poco que hay? No hay tanto. Yo creo que hoy en el momento que vive San Lorenzo necesita un técnico bicho. Serían Falcioni, Zielinski. Me parece que son tipos para este momento. ¿Qué análisis haces de estos días, de este momento de San Lorenzo? Es triste, la verdad que es triste la situación. Pero bueno, venimos acá a acompañar al club, como siempre. En cuanto al técnico, ¿hay algún nombre que te guste? Si yo tengo que elegir a uno, me gustaría que sea Gorosito. Porque me parece que es el único que puede sostener el momento. Pedro ya se fue. ¿Hay algún nombre que te guste en particular? Kili González creo que podría ser una opción. La verdad, yo a Pedro lo bancaba. Creo que podía hacer algo distinto. ¿Qué técnico te gustaría? ¿Qué nombre tenés ahí en mente? Puede ser un exjugador de San Lorenzo, puede ser Gallego González con el Pipi Romagnoli. No sé, alguien que quiera venir a aportar y que trabaje. Troglio era un técnico, me parece, trabajador, un tipo serio, que no... Era para este momento, ¿no? Era para este momento. ¿Algún técnico se te ocurra? Caruso. Lo que hay que pensar es que lo primero de todo hay que apoyar al club. Primero San Lorenzo. Primero San Lorenzo. Más allá de los jugadores, de los dirigentes, porque los dirigentes y los jugadores pasen, lo que queda siempre es el escudo. Quedó un nudo en la garganta tremendo. Decía Kili González, que dije, Kili González, apoyamos obviamente la idea de cada uno de los hinchas. Caruso. Sí, Caruso siempre es un nombre. Sí, cada vez que está mal es un nombre fijo. Claro, ¿viste? A ver, hay otros nombres, Cacique Medina, Almeida. Hay algunos nombres que ya empiezan a sonar. Falta muchísimo. Tenemos que acomodar otras cosas antes de pensar en el técnico. Pero hoy está Fernando Verón, que ganó, que es un tipo que conoce muchísimo a San Lorenzo, que ha estado en varias etapas, que me parece inteligente que arme un equipo de juveniles como el de hoy, porque los conoce a todos, porque más allá de conocerlos, porque tiene mucha experiencia en jugadores de esta edad. Y eso es muy importante porque en un plantel donde tenés muchos juveniles, si no los sabés llevar, se te complica, porque la situación, lo dijiste vos recién, es
No estamos, situación... ¿Te hago así? Perdón. Claro, no, 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 vamos mirando. Gattoni. Destapó Gattoni. A ver, dos goles. Bueno, pero uno... ¿sabes? Yo no sé si... A ver. Yo lo veo al equipo más suelto hoy en el campo de juego. Quizás, fíjate que no estuvo el público visitante, no estuvo el público de San Lorenzo. Y... quizás eso también le juega muy en contra al jugador, de sentir esta presión. Hoy jugar de local es pesado. Igual perdiste con Sarmiento y también te pasa. Yo creo que hoy están un poquito más sueltos. No sé si tiene que ver con Fernando, quizás sí. Y repito esto, de saber llevar juveniles no es fácil. No es lo mismo ser técnico de inferiores que técnico de primera división. Claramente, a veces un reto a un jugador chico lo intimida y a otro lo agranda, entonces hay situaciones difíciles de llevar. Un San Lorenzo que fue a, recordemos que visitó a Unión sin Centurión y sin Ortigosa. Tal cual. O sea, fueron... Con molestias musculares ambos, por eso digo, claro. Un equipo con línea de 5, plagado de chicos, justamente se destaca Gattoni, que es un juvenil del club, gran partido de Cerutti. Muy bien, aguantaron el resultado porque después vino el 2-1. Yo dije, que por estar, favor, San ahí Lorenzo, hay que estar porque no, todos sí. Pensábamos lo mismo, pero no pudieron cerrar el partido, que fue algo que no se dio con Platense. Bueno, vamos a empezar empezamos de cero, comenzamos a rodar de a poquito y después vendrá un técnico nuevo, imagino con una idea de trabajo, refuerzo que seguramente a futuro, pero bueno. Lo importante es que ganamos. Exactamente. Veremos qué nos espera el sábado que viene. Chino, el sábado que viene te quiero ahí con el pelado, haciendo pero la voz del hincha. Con toda la pelea con a casa. Esta semana ya me lo llevo a casa. Ya te llevo a tu casa. Vamos temprano. Chino, gracias por haber venido al piso. A y vos, bueno, nos vemos el sábado que viene. Dale. Y lo estábamos diciendo, no quiero dejar de hacer hincapié en esto que sucedió el día sábado. A ver... La previa del partido fue muy, muy triste todo, muy triste todo. Ya se veía un clima tenso y todos íbamos con expectativa. Mucha gente que inclusive no fue por miedo a que les llegue a pasar algo y que era lógico y era entendible. Íbamos ganando 2-0. Se empataron después 2-2 y esa bronca en el hincha es entendible. A ver, la gente tiene todo el derecho del mundo a expresarse. Es súper valorable porque nosotros siempre nos manifestamos así. Lo que no me parece bien, y sobre esto quiero hablar, lo que sucedió después en cuanto a querer romper el alambrado que divide la Popular de la Norte para poder ingresar a la nave, para ir a buscar a los jugadores o a los dirigentes o a quien sea. Nosotros no somos esto. San Lorenzo no es así. Te entiendo que tengas toda la bronca del mundo y que estés, comprando la palabra, caliente con mucha bronca porque el equipo no va, porque el equipo no juega como de la manera que quisieras que juegue. Te la banco y te la entiendo porque a mí me pasa. Yo me fui con mucha bronca, pero me fui con mucha tristeza el sábado. Porque la gente de San Lorenzo no es así. ¿Cuándo la gente de San Lorenzo va a romper un alambrado para ir a buscar a los jugadores? Sí, a ver, en las malas es cuando más unidos tenemos que estar. Tampoco quiero dejar de hablar de lo que está pasando en cuanto a si vuelve Marcelo Tinelli o no vuelve Marcelo Tinelli. ¿Por qué? Quiero aclarar esta situación. Marcelo Tinelli actualmente está de licencia, ¿sí? El 1 de mayo se le vence la licencia. Entonces, los que le pidieron los dirigentes que están actualmente conduciendo al club es que se decida ya, cuanto antes, porque necesitan saber qué va a hacer. Si va a continuar siendo el presidente de San Lorenzo o va a dar un paso al costado. ¿Por qué? Porque en el mientras tanto, en la espera... La dirigencia que está actualmente a cargo del club necesita saber qué hacer. ¿Por qué? Porque se tiene que contratar un técnico, porque se tiene que traer un manager y muchas cosas más se tienen que resolver. Pero obviamente no se puede empezar a gestionar nada porque quizás Tinelli vuelva y cuando vuelva la idea de él es otra. No se sabe todavía si vuelve o no vuelve. La gente el otro día pedía gritos elecciones anticipadas. La verdad que hay un clima muy tenso. También cantaban que el club es los socios, entre otros de los cantos e insultos que también hubo, no solamente en la parte dirigencial, sino también en los jugadores. Previamente a que el equipo salga a la cancha, mucha gente, en vez de cantar o alentar, estaba insultando a su propio equipo. A ver, lo vuelvo a repetir, te banco y te respeto,
pero realmente me duele. ¿Por qué me duele? Porque las malas, en estas malas, tenemos que estar más unidos que nunca. ¿Estás cansado? ¿Estás cansada? Sí, todo el mundo está cansado y está cansada de esta situación. Pero con violencia, muchachos y muchachas, no llegamos a ningún puerto. Porque la violencia no te da nada bueno. Estamos todos mal, estamos todos enojados, estamos todos angustiados. Pero con las malas, así con bronca, con enojo, queriendo romper nuestro propio club, gente, no llegamos a nada. No llegamos a nada. Y no quiero comparar con el 2012, pero hemos pasado muchos peores que estas y estuvimos más unidos que ahora. Así que les pido que, por favor, el sábado, oye, repito, cada uno tiene derecho de expresarse de la manera que quiera. Lo banco y lo valoro. A mí, como hincha de San Lorenzo, no te hablo como periodista, te hablo como hincha, me duele mucho ver a la gente de San Lorenzo así. Así que el sábado que viene, a las 14 horas, anda y alenta. Es lo único que te pido como regalito de cumpleaños, nada más. Volvemos al piso. Porque tengo a los chicos de hockey, de patines de hockey, ¿no? ¿Cómo estás? Sí. ¿Vos sos Bebo? Sí. ¿Cómo estás, sí, Bebo? Encantada las flores. Y tenemos también a su comisión de hockey que está acá presente. Bueno, cuéntenos cómo está la disciplina en este momento. No sé si querés comenzar vos. Bueno, sí, la verdad que hemos tenido, arrancando desde el año pasado, que terminamos campeones en primera, campeones en reserva, con un crecimiento exponencial en las inferiores, sobre todo en lo que es el plano femenino. Pudimos insertar dos categorías, que este año ya son tres. Sí. Así que creo que el trabajo va cada vez más para arriba y creo que solamente es cuestión de tiempo para que el club siga creciendo y siga teniendo el nivel que tiene tanto a nivel provincial, lo que sería capital, provincia, y también a nacional, porque... ¿Ustedes juegan dos competencias? ¿Cómo sería? Se compite, sí, a nivel que sería la provincia, uh-huh, que es más que nada Capital Federal, que son la mayoría de los equipos, sí, y también los campeonatos argentinos. Así que el San Lorenzo a nivel primera ha podido también tanto en capital como también a nivel nacional ha demostrado gran nivel, así que eso también ayuda un montón para que no solo a las inferiores sino que también en primera siga creciendo. Perfecto. Y vamos a... ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, ustedes. Les consulto esto porque no sé, yo quiero jugar al hockey. ¿Me puedo anotar? ¿Dónde me tengo que anotar? Sí. ¿Cómo sería? Sí, exactamente. Estamos tomando todo tipo de chicos. En principal, o sea, se recomienda que empiecen desde las edades más bajas para que aprendan. ¿Desde qué edad? A partir de los 4 años ya pueden. Algunos se animan a partir de los 3. Depende de cada niño y del miedo que tengan o no. Pero tenemos unos profes que son espectaculares. Todo el tiempo hay mi hijo también participa de ahí. Y un mensaje muy lindo que le dieron para el momento de él aprender fue que cada vez que uno se cae, está aprendiendo. Y eso motiva mucho que los chicos empiecen. ¡Qué hermoso! Entonces, y que se animen. Sí, es una frase muy cortita, pero súper completa y súper motivadora para los chicos. Así que, bueno, a partir de los 3-4 años ya pueden venir. Estamos en Ciudad Deportiva y es una actividad súper completa. Ahí se puede ver los chicos nuestros en partidos. Y bueno. Ser que te haga una consulta. ¿Está dividido por masculino y femenino también en las inferiores o es, sí, mixto? No. Todas las categorías están divididas en masculino y en femenino, uh-huh, pero a su vez también por edades. Y entonces tenemos una gran cantidad de chicos y déjame que te diga una, sí, perlita que hace 10 años a nosotros se nos cayó el techo. Es verdad. Justo el 6 de abril. Y ahora está aprobado el techo, que lo van a construir, ya vinieron a tomar medidas, a hacer todo el relevamiento pertinente para que el techo lo vamos a volver a tener y esto a nosotros nos va a dar, como al club, un gran crecimiento en lo deportivo, en lo anímico, en todo sentido. Y la verdad que estamos muy contentos porque nosotros fuimos uno de los más sufridos por la caída del techo. Así que la verdad que todos los chiquitos que también quieran participar se pueden acercar, les damos los implementos
que no tienen que comprar nada de entrada. Ah, es buenísimo. ¿Ustedes le dan los instrumentos para que ellos puedan...? Todo, le damos todo para que los chicos se puedan iniciar y que puedan empezar a amar el deporte. La verdad que hicimos un muy buen trabajo. Yo me acuerdo que era papá de mis chiquitos en ese año y creo que tendríamos no más de 20 chicos en las inferiores. Y hoy contamos con más de 50 chicos entre todas las... disciplinas. O sea, y te estoy diciendo números que quizás se podría ajustar, pero el crecimiento fue muy, muy grande. En todo sentido. Y cuando nosotros somos su comisión, lo que te quiero decir es que somos un grupo de papás y todos los papás de este deporte somos su comisión. O sea, la su comisión de hockey está conformada... por un grupo de papás. Por... qué lindo. Donde tratamos de complementar, aparte de lo que el club como institución nos da, de exponenciar la actividad, de que la conozcan, porque no es una actividad que yo justo de casualidad la conocí y hoy soy parte de esto, pero de casualidad la conocí, no es algo que veas en todos lados, que hay hockey sobre patines. O sea, mi hijo me acuerdo que tenía las ganas de patinar, que a muchos papás les puede pasar, que nenes y no se encuentran o no se hallan en lo que es patín artístico. Y esta es una buena posibilidad para todos los chicos que quieren patinar. Patinar y jugar hockey. Son dos actividades en uno. Y también tienen la posibilidad de competir a un modo muy sano con otros clubes, donde los más minis no se contabiliza los puntos. No hay ese tipo de competencia fuerte. Claro. Es más recreativo y la verdad que está muy bueno. Y la posibilidad también que el club nos da y nosotros como subcomisión de prestarle los elementos, le prestamos patines, el stick, que sería el palo. Sí, bueno, todo lo necesario para que los chicos se comiencen y empiecen y vean si les gusta o no y que vayan con paciencia, porque no es aprender de un día para el otro, pero con paciencia y perseverancia va saliendo y bueno, hoy formamos estos equipitos hermosos. Y algo que está muy bueno también, que nos da la posibilidad de que los chicos se hagan más amigos de los otros clubes, es que hacemos el tercer tiempo, en las actividades mini promo, para que se conozcan, para que sea un clima más recreativo, más ameno. El club nos puso juegos cerca de la pista. Así que imagínate que cada vez que un niño va para allá, se pierde en ese mundo de juego y diversión. Y para ir cerrando, porque estamos quedando corto de tiempo, quiero que me des tu opinión, justamente siendo arquero también de la selección argentina de hockey. ¿Qué sentís al ver a estos niños que tienen un futuro enorme y qué consejo obviamente le darías a ellos? Y el consejo un poco ahí, continuando lo que dijo Marina, siempre es un poco lo que a mí me inculcaron de chico, que es primero hacer lo que nos gusta y que eso que nos gusta rebalse sobre los demás. Y hay una frase muy linda que me dijo un monje que jugaba al rugby, que es que a todos le gusten jugar con vos. Entonces, que todos digan qué lindo que es jugar con el Bebo. Que todos digan eso. Y eso contagiarlo a los demás. Entonces, siempre cuando... que lógicamente la competencia, todo eso lleva un roce entre los chicos. Y es bueno y es sano. Pero siempre cuando vemos que sobrepasa un poquito más, siempre con Ariel tratamos de manejar ese tipo de cosas y decirle... por ejemplo, Benja, que todos digan qué lindo que es jugar con Benja. Y entonces ahí ellos entienden realmente la dimensión de todo lo que puede dar un jugador que es importante sobre otros que no tienen quizás el mismo nivel. Sí. Entonces es cuando uno le muestra, mirá todo lo lindo que podés hacer y cómo todos tus compañeros se pueden servir de vos para hacer algo tan grande. Qué lindo, realmente es emotivo y es muy, muy significativo lo que está diciendo Bebo. Muchas gracias. No, gracias. Y ojalá todos digan qué lindo que jugar con San Lorenzo, chicos. Sí. Gracias. Invitarnos a la actividad también. Sí, obviamente. Vengan, súmense. Tienen que ingresar a www.sanlorenzo.com.ar y ahí están toda la información de hockey para poder... Y te puedo agregar la página de Instagram para que nos sigan. Hockey Patines Casla. Listo. Seguilo. Hockey Patines Casla para las mamis y los papis que quieren llevar a sus niños y niñas. Ya saben dónde hacerlo. Nosotros nos quedamos sin tiempo. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 20:30 horas. Pero recordá que el sábado San Lorenzo recibe a Patronato a partir de las 14 horas. Lo vuelvo a repetir.
Vamos tranquilo, vamos con buena vibra, que juntos somos imparables. Chau y que gane San Lorenzo siempre. Nos vemos.